L'Igor, d'origen ucraïnès, és un home de 43 anys. Pertanyia a una banda en la que es movia en una mena de codi del silenci. Llavors l'Igor, arrel d'aquesta pertinença a aquesta banda, es negava a fer el programa de tractament alhora que negava el delicte pel qual havia estat condemnat. En total, complia al voltant de 24 anys, per dos delictes d'agressió sexual, dels quals complirà 20 per l'aplicació de l'article 76.1 del Codi Penal. Actualment, els pares de l'Igor són difunts. Ell és fill únic i té a Ucraïna una casa, herència de la família, tot i que ell valora que aquesta casa no val res. Allà no el lliga res i vol fer la seva vida aquí amb la seva parella. A les tres quartes parts de la condemna podria optar a l'expulsió al país d'origen, però ell s'hi nega i té molt clara la idea de que vol establir-se a Barcelona i muntar una empresa de venda de productes per internet, per la qual cosa ha estat estudiant enginyeria informàtica des de la presó. Ell temia també que en el cas de ser expulsat al seu país i arrel de l'escalada bèl·lica que es va viure a la península de Crimea arrel de l'últim conflicte rus, fos allistat com a voluntari a l'exèrcit i que l'enviessin al front i en allà pogués morir, sobretot després d'haver complert al voltant de 17 anys de presó aquí a Barcelona. Llavors, a partir d'aquest moment, ell es planteja la vida en parella sempre aquí a Barcelona i això fa que arribi una certa motivació per apropar-se a l'equip del tractament del qual s'havia allunyat des del seu ingrés a presó. Després d'haver-se vinculat a aquesta banda que parlava inicialment, ell va arribar a Barcelona sense més ànim que passar la nit de Cap d'Any a Barcelona, la nit del canvi del mil·lenni. Llavors van arribar amb una suma de diners important, però després d'un petit conflicte van acabar detinguts i aquests diners van acabar desapareixent. Al quedar-se sense diners va arribar un moment que van posar-se en contacte amb altres ciutadans russos que els va oferir una petita feina. Aquesta petita feina es tractava de que fessin de guardes de seguretat, per dir-ho d'alguna manera, de dues prostitutes d'origen bielorrus. En aquest context, elles són agredides sexualment i automàticament són detinguts i quan portant escassos dies a Barcelona acaben sent empresonats i comença aquesta història que avui ens porta aquí amb l'Igor i el procés que ha seguit en el seu empresonament. Hola Igor. Hola, buenos días. Hacía días que no hablábamos y quería saber cómo estabas. Bueno, ya sabes, como siempre, aquí todos los días son iguales. Uh-huh. Ahora trabajo doble turno en talleres y justo hoy no había mucho trabajo y me han dado un día de descanso. Ya me ha extrañado verte por el patio. Bueno, un día de descanso siempre va bien, hombre, ¿no? Por supuesto. Hace días que estoy interesado en hablar contigo y me gustaría sentarme, bueno, que nos sentáramos y poder hablar sobre las ventajas y desventajas de hacer el programa de tratamiento. Entonces, no sé si también tienes alguna duda y que la podríamos hablar. Buf. Ya sabes que nosotros mantenemos nuestra oferta. Ya, pero es que no. Vosotros esperáis que reconozca el delito. Y yo no lo he hecho. Y total, ¿para qué? ¿De qué me servía a mí hacer ese programa? Y la gente que tenéis, no sé si aguantaría yo con ellos en la misma aula. Nosotros, el equipo, no hemos pedido a nadie que reconozca el delito para hacer el programa. ¿Qué te ha hecho pensar que esto sería un problema? Es porque es más complicado lo que me parece. Hay cosas que no puedo explicar o explicarte. ¿Sabes que lo que hablamos dentro del despacho es confidencial? Sí, pero no es que vaya a tener problemas con nadie. Pero ya sabes. Pero entonces, en este sentido, ¿qué crees que necesitas? Pues nosotros habíamos venido a Barcelona por casualidad. Nos pusimos delante de una mapa de Europa con la única condición de ir a un lugar cálido y paramos en Barcelona. Terminamos en Barcelona. Ya. Y no teníamos la intención de verdad de quedarnos. La idea era que después de pasar el fin de año en Barcelona nos iríamos a otro país a hacer algún trabajo. Pero ya sabes, esta noche con fin de año se ha complicado mucho la cosa, así me detuvieron. Ya. ¿Me quieres explicar a qué os dedicabais?
Sinceramente, cosas ilegales, delincuencia. ¿A cualquier cosa que surgiera? Pues no, tampoco. Nunca nada que pudiera ocasionar muertos, por ejemplo, drogas, tráfico de mujeres, prostitución. Eso dan problemas. Esos son negocios ilegales, pero negocios. Y eso puede darte muchos disgustos. ¿Y pues? Eso no quiero hablar, es tiempo pasado. No quiero hablar del pasado, no quiero hablar. ¿Qué quieres decir con tiempo pasado? Porque siempre pensé que no valía la pena. Por ejemplo, en nuestro país, cuando tenemos un conflicto con alguien, vamos de cara. Pero me doy cuenta, cuando tratas con otra persona de otras culturas, no es lo mismo. Y te puedes jugar un poco la vida. Y es la verdad que a mí se me complica mucho. Bueno, es que cuando empezamos a hablar, te ofrecí el programa. Y desde entonces hemos hablado muchas cosas. Entonces, no sé si me permites que compruebe si he entendido bien lo que me has dicho. No, porque, por un lado, parece que el ofrecimiento del programa te genera muchas dudas y te preguntas de qué te podría servir. Pero, por otro lado, también dices que eres diferente a la gente que participa y también parece que hay aspectos que complican la toma de decisión. Por último, comentas que la vida que llevabas antes, dentro de la delincuencia, no vale la pena y que te ha complicado la vida. ¿Es así? ¿Esto es lo que hemos ido hablando? Sí, como te digo, he pensado mucho. Concretamente, ya llevo días y en la comunicación del fin de Tania, mi mujer, ha sido lo que me ha empujado y me ha dado fuerza para decidirme. Y he pensado que quizás sí, que podría hacer el programa si esta vez me lo ofrecen. Claro que sí, entonces parece que no ha sido una decisión fácil, ¿no? Que te ha llevado un tiempo, pero creo que ha sido muy acertado. ¿Te apetece que te cuente qué hacemos en el programa y cómo te podríamos ayudar? Eso sí, sería mejor, la verdad, porque he oído información de todo, pero realmente no sé muy bien de qué me serviría a mí ese programa, de qué me ayudaría ese programa. Fíjate, empieza el próximo lunes. El primer día se hace una presentación del programa. Iremos todos los profesionales para explicar nuestras funciones. La duración del programa, los objetivos a trabajar durante todo el programa. Y bueno, y todo un poco, bueno, para que todo el mundo tenga claro de qué vamos a hacer allí. Al final de la sesión también se facilita un espacio para responder dudas. Aparte, si te parece, podemos quedar pasados unos días y me cuentas cómo te va. Vale, pues me parece muy bien, una idea muy bien. Muchas gracias por atenderme. Nos vemos el lunes. Sí, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hola, Igor. ¿Te parece un buen momento para hablar? Hola, buenos días, sí, claro. ¿Cómo te encuentras desde tu incorporación al programa? Pues la verdad es que bien, estoy aprendiendo algunas cosas que no lo aprendió antes, me hace pensar. Lo peor parte es que la gente ve que vas y te etiquetan y paso, pero es que yo hay otros que no lo viven bien esa cosa cuando lo etiquetan. A mí no me molestan, ni me dicen nada, pero algunos les insultan en el patio, les dicen cosas de abusadores, violadores de niños. Y le etiquetan. Y en algunos casos, en verdad, no es así. Se queda la etiqueta. No es agradable que te etiquetan. Seguro que podríamos hacer cosas, ¿no? El equipo para mejorar la confidencialidad. Bueno, cada cual debe saber por qué cumple condena. Hay que asumirlo, lo que has hecho. Y evitar fijarse en lo que ha hecho o lo que hacen los demás. Y más cuando en este módulo donde yo estoy, no hay ese tipo de delitos leves. ¿En qué cosas crees que te puede beneficiar asistir al programa? Pues de momento, estoy contento y sinceramente no lo esperaba. Tania me anima mucho, por ejemplo, este fin de semana que ha venido, de su punto de vista lo ve bien. Ahora estoy en un momento de mi vida, ¿cómo te explico? Que me apetece un día explicarte más cosas, abrirme más, hablar más contigo, pero poco a poco, para que me entiendas mejor lo que quiero explicarte. Esto es muy importante. De hecho, me alegra mucho que quieras hablar. Nos iremos viendo cada semana en tutorías, donde tendremos la oportunidad para hablar y reflexionar sobre tu evolución. Si te parece, hablamos de todo ello la semana que viene, porque hoy tengo que comentarte varias cosas que también son importantes.
Primero de todo, quería proponerte que hiciéramos conjuntamente tu pit. Sé que otras veces no se ha llegado a ningún acuerdo contigo y quería saber si ahora había motivación por tu parte para hacerlo o no. Hombre, ahora no, no, por mi parte no hay ningún problema. El hecho es que nunca he sabido si me serviría de algo, si me han propuesto, pero me decían que para salir tenía que comerlo la condena entera. Y me decían, ¿para qué? Yo pensaba, ¿para qué voy a hacer programa si no me servía de algo? ¿De qué me servía a mí ese programa? Es normal que tengas dudas. De hecho, me gustaría que lo valoráramos juntos. Te quería mostrar las diferentes áreas que se pueden incluir en el PIT y ver cuáles son las más adecuadas para ti. Y de hecho, yo tengo algunas ideas, pero antes me gustaría conocer las tuyas. Pero si ya estoy haciendo, ¿no? Efectivamente, y haces muchas cosas de las que podemos incluir en tu PIT. Y aparte, también se pueden añadir otras, como el objetivo de futuro que te planteas. Por ejemplo, ¿dónde te gustaría estar dentro de un año? Por la calle, como tú, la calle. Igor, por otro lado, la segunda cosa importante que te quería comentar es que en esta junta el equipo hará propuesta favorable de permiso al juzgado de vigilancia. Yeah. También decirte que pensamos que no será fácil, dadas tus circunstancias y la falta de vínculos en el exterior. Por eso, de manera inicial, queremos proponer una salida programada conjunta con dos profesionales para ir a un recurso terapéutico externo. Calculamos que la salida podría ser para el próximo mes antes del permiso. Pues gracias, hombre, muchas gracias. La Tania se va a alegrar, pero no hay prisa. Sinceramente pensaba que saldría una vez que cumplía la total de la condena. Pero si quiero salir, hombre, claro que quiero salir. Y ya ves. Uh-huh. Te has encontrado un camino muy duro y lleno de dificultades. Te ha costado mucho, pero yo creo que lo has conseguido. Enhorabuena. Pues muchas gracias. De hecho, gran parte de la culpa lo tengo yo. Y por no haberme decidido antes a hacer el programa, por la historia, ya sabes, personal, lo que me ataba y me pesaba en mi espalda. No me ayudaba. Uh-huh. Con vosotros ha sido diferente. Al final las cosas han ido llegando poco a poco, pero llegando. Ahora, a tiempo pasado, siento que no era mi momento en su día. Tenía mucha confusión, ¿no?, conmigo mismo y a muchos niveles. Y claro, cuando otros profesionales me preguntaban si quería hacer el programa o no, y decía de que no volvían hasta el año siguiente a preguntarme si yo quería hacer el programa. Y me sentía de verdad muy vacío, solo. Nadie se preocupaba por mí, realmente. Está claro que la decisión era tuya y tenías que estar convencido. Nosotros nos quedaba apoyarte. Yo te agradezco tu sinceridad y la manera que has tenido de expresarte con nosotros. De hecho, creo que ahora lo mejor que podemos hacer es vernos unos días otra vez. Y sigamos comentando un poco cómo nos va todo. Pues encantado, sí, claro. Muchas gracias por atenderme. Venga, muchas gracias. Nos vemos pronto. Que vaya bien. Hasta luego. Buenos días, Igor. Buenos días. Te he llamado porque nos vamos de programada en un rato. ¿Estás listo? Sí, hombre, claro, claro. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias, de no, verdad. No de qué. Muchas gracias, hombre. Siéntate, siéntate. Es que estoy un poco eufórico. Bueno, nos vamos a ir a Barcelona. Sí. Y nos vamos a ir en transporte público. ¿Sabes cómo moverte en transporte público por Barcelona? Eso problema, muy poco. Primero iremos a buscar la Renfe. Luego, como te comentamos, tenemos hora en el recurso terapéutico de seguimiento y apoyo psicológico, que está allí mismo, en el centro de Barcelona. Y el resto del día la idea es pasear, desayunar y hacer alguna gestión laboral. ¿Qué te parece? Pues perfecto, de hecho. Ya me ha pasado antes, por ejemplo, de entrar en prisión antes, que no sabía cuando salí cómo comprar un ticket de metro, me confundía cómo funcionan las máquinas. Porque ahora mismo, al menos, ya aprendí el idioma y sé apañármelo, preguntar. ¿Hay algo que te hayas planteado y que podría ser provechoso en esta salida? Bien, sí. Lo que te he ido comentando, que tengo mucho, mucho interés en montar una empresa, un negocio por internet. Y me han dicho que en Barcelona Activa
hay cursos que te dan y te ayudan, te orientan en caso de si quisieras montar tu propia empresa. Pero aparte de eso, quería saber si es posible, me gustaría ir a una biblioteca a preguntar del tema del carnet mío. Sí, Igor, lo tenemos en cuenta. De hecho, creo que nos dará tiempo a llegar a Barcelona Activa y pedir una cita de asesoramiento laboral para cuando tengas la próxima salida. Entonces, la próxima salida ya haber hecho el primer paso y poder llegar allí y ya tener un primer paso hecho. Y como al lado hay una biblioteca, también nos podemos acercar e intentar gestionar también pues, el tema del carnet, ¿no?, que me comentabas. Pues a mí me parece estupendo y le agradezco su ayuda. Muchas gracias. De acuerdo, pues. Vale, pues vamos. Vámonos. Muchas gracias. Nadie, qué hombre. Vamos. Bueno. Igor, ¿qué tal? ¿Cómo te lo has pasado? Pues cansado. Me duele las piernas. Cansado y al mismo tiempo muy feliz. Contento. Ajá. Una mezcla de... Pero cansado. Cansado. ¿Cuánto caminamos hoy? Bueno, yo creo que alrededor de 12 o 14 kilómetros, porque realmente ha sido un día muy provechoso y yo creo que nos ha dado tiempo a hacerlo todo. Hemos ido a Barcelona Activa, hemos ido a la biblioteca. Eso es lo que más me ha gustado, la idea de Barcelona Activa. No, me alegra, además te veo y me alegra que lleguéis con esta buena sensación. Sí, pero por mi parte yo pienso que ha valido la pena. Uh-huh. Esa programada que salí con vosotros. Pero en verdad yo pensé que, como se escuchaba por allá, hasta que no vio que iba a ser la final de la condena, al total. Uh-huh. Y por eso quería agradecer a ti y al equipo entero por la oportunidad que ustedes me han dado. Bueno, yo te agradezco mucho que valores nuestro trabajo, pero yo verte contento y que veas que el esfuerzo ha valido la pena. Y entonces a mí lo que realmente me sale es que quien lo ha conseguido es tú. Es decir, nosotros aquí sin ti no hubiésemos hecho nada. Sin tu esfuerzo y tu dedicación y tu motivación, esto no hubiese servido para nada. Y también te digo que ahora yo no dejo de pensar, ¿no? Y pienso que tendríamos que sentarnos y hablar y decir, bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos que vamos a dar en esta nueva etapa? No ya, sé si te parece. Pero tú me estás haciendo otro pit, como si fuera, ¿no?, que hago otro pit. Bueno, yo me lo planteo de la siguiente manera, es cómo te gustaría que fuera tu futuro, porque en definitiva nuestro nuevo PIT es lo que a ti te gustaría que fuera tu futuro y decir, oye, nos vamos a plantear unos nuevos objetivos y bueno, tenemos que hablar de ello. Entonces a mí, si te parece, podríamos hablar mañana. Bueno, sí, porque hoy quiero dormir y porque estoy cansado y reflexionar de sobre todo la programada, sino bueno, lo que he visto hoy fuera y la versión activa. Y agradecerte otra vez por... Yo espero que descanses bien, yo creo que también voy a descansar bien, porque después de toda la caminata de hoy, bueno, ha valido mucho la pena, me alegro mucho. Muchas gracias. Mañana hablamos, y, ¿sí? Y seguimos. Va, que le vaya bien. Venga, vaya bien. Igualmente, que descanses. Que descanse.